Comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Gracias, Señor, por esta noche que nos has dado, por este día en que ya prácticamente es el penúltimo programa de televisión. Pero vamos a seguir por las redes sociales, Señor, porque confiamos en ti. Tenemos tu respaldo, Señor, y sé que contigo todo es posible. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control, Señor. Por eso toma el control de mi vida, de mis televidentes, de mis patrocinadores y las personas que van a seguir en las redes sociales. Gracias, Señor, por las personas que trabajan conmigo, por Edgar Serrano, la locución institucional, por Daniel Felipe Alvarado de la locución comercial, por Samantha Gudelo, que me acompaña en el control máster de emisión, por Alejandro Porras y Carolina Dueña, los community manager en las redes sociales, Julián Pacheco y todas las personas que nos acompañan con la dirección de este servidor. Gracias, Señor. Les decimos buenas noches. Bienvenidos a las noticias en titulares. En Villa Rosario, norte de Santander, el ejército y la policía capturaron 10 ratas del vecino país que se hacían llamar, dizque, las Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas, solamente con el cuentico para extorsionar a los comerciantes y a los demás transportadores y personas en la parada de Villa del Rosario. Noticias que son cuando las 9 de la noche, 2 minutos en Bucaramanga. Así es como esta banda de 12 ratas del vecino país roban a sus víctimas en el centro. Le vamos a explicar cómo fue que hicieron este robo. En Bogotá, duro golpe a las fotomultas en Colombia. Ahora sí se acaba ese negocito que montaron. Porque la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fallaron a favor de un ciudadano en donde ni siquiera le podían identificar ni pasar la fotomulta porque él era el dueño del vehículo, pero quien lo manejaba era otro. Deben identificar al conductor antes de sancionarlo y ya no habrá responsabilidad compartida. Bueno, amigos, acabamos de coger esta moto al frente de la casa del negocio de nosotros, de computadores de mi hermano. El man que está en la moto está acá escondido ahorita. La policía reaccionó bien. En Bucaramanga, por fin cayeron los ratas de la moto Suzuki B125, que se dedicaban a robar en el sector de cabecera del Llano y San Alonso. Después de que intentaron atacar con cuchillos un negocio de computadores perteneciente, la comunidad pacientemente los esperó, porque la policía no lo querían sacar debido a que los iban a linchar, pero siempre les dieron unos pequeños consejos. Hay quietecitos todo el mundo. Buenos días, somos tropa del batallón Infantería de Selva, de Miraflores, Guaviare. En Miraflores, departamento del Guaviare. Así fue como tropas del ejército le cayeron a un laboratorio de coca, donde capturaron a 13 personas entre raspachines y químicos que estaban procesando la droga. En Girón, ¿recuerdan de este robo que les pasamos el martes? Pues bien, este rata, Juan Pablo, después de que cometió este atraco con una pistola de balines y le disparó a las personas que intentaron repeler o recuperar el celular de la muchacha, los policías del cuadrante del CAI Rincón de Girón lo capturaron, según nos cuenta el comandante operativo de la policía, coronel Rodrigo Álvarez. Este rapo, hijo de puta, mírenlo, pues, vea. Qué chimba le trabajó un viejo piro de estos, vea. Mírenlo, pues, vea. ¡Ah, lindo! ¡Ah, lindo la que hizo, vea! Ahí tumbó el de la moto, vea, vea. Mire la cagada en que hizo esta Bucaramanga, perdón, en Medellín grabaron a este taxista cuando se saltaba el separador y cuando creyó que ya había coronado, resulta que un motociclista venía a alta velocidad y terminó estrellado. Ahora tendrá que pagarle al motociclista y arreglar el carro.
En Bucaramanga, la policía capturó a Arlias Carramán. Me confundí las palabras, excúsenme. Un rata que era el tercero al mando dentro de la organización de Pichi, un rata que fue capturado en el sector del barrio El Sinal, en zona boscosa, en un barranco hasta donde los policías descendieron por cuerdas y le cayeron cuando estaba con tres de sus escoltas. Captura número 058, despedida por el juez de control de garantías primero ambulante de Medellín. En Cimitarra, departamento de Santander. Este rata, alias Eliezer, del clan del Golfo, con tan solo 19 años, era el responsable del tráfico de estupefacientes en el sector del Magdalena Medio santandereano y antioqueño. Lo capturaron en ese municipio después de que estaba siendo buscado por la policía en Puerto Berrío. En Piedecuesta cayó alias Jaimito, pero no el cartero, sino Jaimito el rata. Jaimito, un delincuente que además era quien estaba generando los frecuentes atracos, tenía casa por cárcel y salía a atracar. Qué sinvergüenzura la de los jueces de la República, que siempre los ratas, hagan lo que hagan, le dan casa por cárcel y vea lo que salen a hacer los miserables. En Aguachica, estos dos ratas del vecino país fueron capturados por la policía después de atracar y robarle un celular a una mujer. Capturaron a Luis Fernando Cardona Ortiz, de 19 años, y Julio César Ramos, de 21 años de edad. Dos ratas extranjeros. En Bucaramanga, ¿cómo la ven? Increíble lo que pasó y no da una explicación tránsito de Bucaramanga. ¿Cómo es posible que hay 8 carros piratas estacionados en la calle 33 entre carreras 16 y 17? En este terminalito, pero pasaron los cepos y solo le pusieron cepos a la camioneta de alta gama, pero los carros que hacen piratería, ahí se quedaron tranquilitos. ¿Será que tienen negocio los de tránsito? ¡Policía Nacional! ¡Anda, policía Nacional! ¡Pasado! ¡Pasado! ¡Tranquilo, no hay! En Medellín, la policía capturó 9 ratas de la banda criminal El Limonar, que delinquían y estaban al servicio de la banda criminal La Sierra, una de las más duras de Medellín. Estos ratas, además de generar extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, atracos y otros delitos, eran los que desplazaban a la gente, les vendían lotes, invadían lotes, invadían terrenos, luego amenazaban a los que compraban después de que estaban instalados allí para que abandonaran los lotes. Seguían vendiéndolos a otros y así seguía la cadena criminal. Capturaron a su máximo comandante también, este rata que se llama alias El Negro o Chepe, de 33 años de edad. ¿Cómo la ven? Yo quiero que le des un... A eso, para que se le vea más la cara, solo la cara de Ñero y la Ñera. En Piedecuesta, esta Ñera y su compinche no solo insultó, sino que respondió grosera a pasajeros que le reclamaron por no usar el tapabocas en uno de los buses de Metrolínea. En Yopal, departamento del Casanare, ¿recuerdan este atraco en donde le dieron puñaleta, el de rojo, que le sigue dando puñaleta al dueño de la tienda y lo dejaron lamentablemente herido en el barrio La Bendición? Fue un barrio creado por John Calzones. Pues vea, con la misma sudadera aparece el rata y con los mismos zapatos manejando la moto Suzuki V125. Con los ratas, póngame el video donde se ve al rata con la misma camisa que va en la moto.
Porque ahí fue, mira, el mismo rata ese que fue el que le dio más cuchillo. Pongan la siguiente foto. La siguiente foto, no, pero es, no, la siguiente foto, foto. Esa fotografía, vea, ahí está. El mismo rata, pero párela. El que le da cuchillo, para el video, el que le da cuchillo y el rata de camisa de rayas. Y el otro con la camisa, con la sudadera roja, pantalones de loca. El siguiente video, el otro video. El otro video. La Policía Nacional hoy presenta. En Cúcuta, este es el rata violador. El otro video, hay tres videos. Este es el rata violador alias El Paisa, que violó en muchas ocasiones una niña de 13 años hasta que la embarazó. Hasta cadena perpetua tendrá que pagar según el artículo 211 del código numeral 6 del código penal, porque además de que está grabada la violación, dice que esa grabación punitiva cuando se produjere embarazo de la víctima. Estas y otras noticias estaremos aquí en la presente emisión de Impacto mostrándoles a ustedes los videos de la manera en que lo hacemos, de frente, sin miedo, llamando al pan pan y al vino vino, hablando a calzón quitado y de frente, como debemos hacerlo todos en un lenguaje que entendamos usted y yo, así como hablamos. Vamos con la primera noticia del día, pero primero ya no se les olvide que ayúdenos a compartir para que ganen los premios de nuestros patrocinadores. ¿Cuáles premios van a ganar y qué es lo que deben hacer? Deben compartir, entrar a su Facebook, buscar la página Impacto José Velázquez Pereira. Cuando estén en la página Impacto José Velázquez Pereira, usted lo que debe hacer es darle me gusta a la página, luego busca el video en vivo. Cuando tenga el video en vivo, le da play. Siga bajando. Hay bastante lo que hay que bajar siempre. Busca el video en vivo, le da play. Cuando eso, toca ahí, le da play y luego se le va a explicar. Ahí dice compartir en la esquina abajo a la izquierda. Luego va a la derecha y comparte en todos los grupos. Vamos con la primera noticia que les hemos presentado. Yo creo que hay que subirle al mimis un poquitico. No, mentira, estamos bien. Pero antes no se le olvide que los premios para los que más comparten son un soporte o un tendedero de Jonás Soporte Bermúdez de la calle 451970. El segundo lugar, cuatro almuerzos con pollo asado o pollo a la broster para su familia. Se lo llevamos a domicilio, que es gratis también. Y el tercer lugar, dos almuerzos corrientes del restaurante Mi Viejo Sazón. También vamos a entregar productos de gotas que curan del doctor Alex Alberto García. Recuerde que Impacto, a partir del próximo martes, el lunes festivo, ¿no? El próximo martes, Impacto ya no saldrá más por este canal y este canal se va a apagar. Este canal ya no va a funcionar más porque se va José Velázquez. Entonces, solamente vamos a estar por las redes sociales, por Facebook Live, por YouTube, por Instagram y por Twitter. Usted nos podrá sintonizar. Vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares. Este aire acondicionado me mata. Y esta noticia es en Villa del Rosario Norte de Santander. ¿Cómo son los ratas del vecino país? Hay varias bandas criminales, La Línea, los de la frontera, de esos del lado, del otro lado, ¿no? Ahora del lado colombiano, ¿qué hay? Los rastrojos, los urabeños, el ELN, las FARC. Pues estos ratas crearon, dizque, esos ratas que son la mayoría, son de Barquisimeto, de Maracaibo, de Caracas, crearon un grupo, una banda delincuencial que se llaman Autodefensas Unidas Colombo-Venezolanas, dizque para proteger a los comerciantes de la parada, los comerciantes de Villa del Rosario, del Escobal, de Ureña, todos esos comerciantes dicen que para protegerlos de las otras bandas criminales, pero lo que pasa es que para protegerlos cobrándoles extorsión, pero la policía les cayó y capturó a esa banda de ratas, 10 ratas del vecino país. ¿Cómo fueron capturados, señor comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señor coronel José Luis Palomino López? Damos la felicitación a los hombres de el Ejército y de la Policía Nacional, que han participado en estos avances operacionales, tanto en el área rural del municipio de Cúcuta como en el área rural del municipio de Puerto Santander y de Villa del Rosario. Para destacar algo más de 12 capturas de la estructura criminal autodenominada Los Rastrojos y de igual forma judicializado su segundo cabecilla al mando. Importante destacar la judicialización de
de la estructura criminal denominada como la de los enanos. Este sujeto ya capturado, su estructura criminal posterior a esta captura, habría seguido generando homicidios en Villa de Rosario. Muy bien, excelente, felicitaciones a la policía, porque así es que se le da un operativo conjunto. Hay que destacar la Brigada 30 del Ejército, que con sede en Cúcuta fue también la que apoyó esas labores de captura, y le van a seguir dando. Bien, cuando trabajan unidos nuestro ejército y nuestra policía, se logran excelentes resultados. Saludos para la señora María Gelves y su esposo don Carlito, don Carlos Díaz, lo mismo que para Víctor Díaz Gelves y su hermana y su cuñado, que están en el kilómetro 9, en la invasión de kilómetro 9, en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en la vereda Santa Bárbara. Lo mismo que para saludar a la señora Sandra y sus hijas allá mismo, sus hijas y sus dos nietecitos. Ya le voy a llevar unos regalitos a los nietecitos, son niños que se ganan el cariño de cualquiera, me partieron el alma esos niños. Voy a llevarles, además de juguetes, voy a llevarles golosinas que les gustan a ellos, voy a llevarles también suplementos alimenticios. Vamos a hacer algo por esos niños. Son cosas que me nacen de corazón. Yo siempre he sido una persona que siguió los principios y valores que me inculcó mi padre. Valores de honestidad, de solidaridad. Ayudar a las personas que necesitan de nosotros. Yo no tengo plata, pero ¿yo qué hago? Yo voy donde los amigos míos que tienen plata y le digo, mire, regáleme 500 mil pesos para darle a 10 familias de a 50 mil pesos. Regáleme 10 mercaditos. Regáleme un pollo. Regáleme un almuerzo. Regáleme unos panes. Voy a la panadería Los Gavi. Allá también la señora María y sobre todo Marta Vega con su papito, pues nos ayudan mucho. Saludos para Obed, que también nos ha colaborado bastante para llevarles, aunque sea de un panecito de a 1,000 pesos, y usted viera la alegría con que la recibe un campesino. Sí o no, mono, mono. Vamos con noticias. Ah, pero voy a saludar a Javier Mauricio Quintero Pinzón, que desde el sector de Sotomayor está en la sintonía. Alfonso Pico, Pablo Coronel, Betty Roa desde La Victoria, Germán Rodas Echeverry. Saludos desde Dos Quebradas, Risaralda. Muy bien, qué bien. Saludos, allá tengo muchos amigos en Dos Quebradas. Me encanta ir cuando voy a también a, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde están las aguas termales? Ay, Dios mío, Santa Rosa. Me encantan las aguas termales. ¿Y sabe qué hora me gusta irme para allá, para las termales? A las 6 de la tarde. Se mete uno a las termales allá de noche, una delicia. El agua es muy caliente de las termales de Santa Rosa y sale con ese frío tan rico. Y se echa un whiskycito, queda como suave, no para emborracharse, sino como para pasar la noche bonito. Leonor Ortiz, que está en la sintonía, desde el Rincón de Quirón. Sandra Jaime, Betty Roa, desde La Victoria. Juan Pérez Araque, José, cuando nos confirma su elección a la alcaldía como su candidato, yo ya estoy haciendo propaganda en Monterredondo. Eso es lo que deben hacer los líderes en todos los barrios. Porque si vemos que hay apoyo para este servidor, nos retiramos normal de la televisión, seguimos haciendo el noticiero por redes sociales, pero vamos a ayudar a la gente, vamos a responderle a la confianza de la gente que quiere. Usted si es líder comunal, si es líder de barrio, y así no lo sea, dígale a su vecino, a sus compañeros de trabajo y a su familia a quienes hay que apoyar a la alcaldía de Bucaramanga. 9:19 de la noche. Pablo Coronel, yo quiero almuerzo en mi viejo sazón, pues hay que compartir, maestro, pero comparta bastante, y para que compartir bastante, ¿cómo debe hacer? Afiliarse a muchos grupos de Facebook, afiliarse a muchos grupos de clasificados, grupos de noticias aquí en el área metropolitana y en todo el país. Eso es bueno, como muchos amigos que comparten. Hay personas que comparten hasta 300 veces. Más adelante voy a dar los ganadores, que ya los tiene Samantha listos. Manuel Camargo, a su esposa, a los Amparo González, Edgar Moreno, Pablo Coronel, Nato Alba Castri, Nati y Betty Roba, saludos. 9:20 de la noche, noticias. Miren esta banda de ratas, porque estoy cansado y fastidiado con la banda de ratas del vecino país. ¿Por qué estoy pidiendo? Para el video y todavía no. Deme aquí imagen a la pantalla y vuelve el video a comenzar. Estamos conformando los grupos de reacción comunitaria. Ya con un guardia de seguridad que es muy piloso de la zona del centro de la 15, estamos conformando con los guardias de seguridad y estamos pidiéndole ayuda a los comerciantes de la carrera 15, de la carrera 16, carrera 17. Yo voy a ir personalmente también a decirle, bueno, necesitamos que nos apoyen. Vamos a conformar los grupos de reacción comunitaria. La policía está amarrada. La policía no puede hacer nada. Porque si le hacen algo, entonces dicen que es que están por xenofobia y que no sé qué más, y los atacan y eso los denuncian. Están amarrados los policías. No es que los policías no quieran actuar, es que no pueden hacer nada. Pero los ratas siguen robando. Y lo triste, ¿sabes qué?
que los vendedores ambulantes muchos son alcahuetas porque ven, los conocen, lo ven y se quedan callados, no dicen nada. Son puro miedo. Pero miedo es porque les conviene. Pero qué idiotas, qué tontos son algunos vendedores ambulantes que piensan así, algunos comerciantes que piensan así. No, de que no me roben a mí, pues que roben al que sea. Tontos, idiotas. Si roban ahí, yo les voy a seguir haciendo propaganda de que por ahí no pasen, de que por ahí no vaya la gente a comprar, porque por ahí los van a robar. Entonces, ¿quién se jode? No se joden las víctimas, las que roban, se joden son las personas porque ya no van a tener suficientes clientes que vayan a comprar. Entonces necesitamos, vamos a conformar los grupos de reacción comunitaria para defendernos de esta mano de ratas del vecino país. Nosotros mismos les vamos a dar, lo vamos a agarrar, los amarramos. Y si es posible, que la policía nos permita sacarlos en camiones. Ojalá lo pudiéramos sacar arrastrados de las manos en las motos así, arrastrándolos, para que esos desgraciados aprendan a que en este país se vienen a trabajar y no hacer quedar mal a los buenos venezolanos que sí vienen a hacer las cosas de manera correcta, porque son personas de bien, son gente honesta, gente trabajadora. Yo disfruté de todas las bondades de esa gente del vecino país buenas, pero aquí nos está llegando gente lo peor, la escoria, lo sucio, la basura, nos está llegando y a eso hay que darles. Mire cómo roban. ¿Por qué les digo que hay que hacer eso? Este señor, pare el video ahí, un poquitico más atrás, o bueno, o déjelo correr porque ahí es donde está marcado, bueno, ahí está marcado más o menos, ¿no? Bueno, no, pero ya se desmarcó, bueno, pare ahí, o échale un poquitico más atrás nuevamente. No, toca es un poco más atrás. Bueno, ahí en unos círculos rojos usted lo alcanza a ver en televisión. Ahí hay un tipo de negro de camiseta azul con un Adidas chiviado. Tienen un círculo. El otro que está detrás y el que está de camisa como anaranjada detrás ahí en la izquierda de sus televisores. Este que tiene camisa de la Selección Colombia es el experto en meter la mano a los bolsillos de la gente. Aquí va a haber dos que ustedes van atrás, detrás de la Selección Colombia, de camisa de Colombia, hay otros dos. Aquí se alcanzan a ver. Mire el movimiento de esos, Samantha, vaya pausándolo de a poquito, vaya avanzando, pause. Mire cómo se van cuadrando los dos ratas de azul, ¿cierto? Después mire lo que va a aparecer. El rata de rojo está ahí, listo. Ahí está el animador y pare ahí. Y están los otros dos ratas que ya lo miraron. ¿A quién? Al señor de camisa de rayas que viene entrando ahí, que está en el centro, está detrás de la señora de negro y del muchacho que es el que controla la temperatura para ingresar a ese almacén. Otro pedacito nada más, nuevamente ahí. Los ratas se van posicionando. Miren los dos ratas de azul, el rata de azul y el otro rata que está al lado aquí del animador que tiene el micrófono también es rata. De pronto mire lo que va a hacer el otro. Adelante, pare ahí. Listo, se posicionan todos. Ahora mire lo que va a hacer, le tocan el bolsillo del pantalón a la víctima, que es el señor de camisa blanca con rayas naranjas. ¿Cómo? El de amarillo, como ustedes lo vieron, muestre otra vez un poquitico atrás, denle un poquitico atrás, si pueden, como saca un trapo, saca es una bolsa. Bueno, lo lleva en la mano, mire el de amarillo, pare ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí, mire que uno de esos, allá atrás hay otro rata, allá atrás uno que está parado de atrás en rata, estos dos que están de azul, y otro que está ahí adelante y el de cachucha negra y el otro que está aquí, el de amarillo. Mire cómo van a hacer. Ahora mire cómo el que se agachó, que está al lado detrás de la señora de la moña y detrás del locutor al lado entre el señor y la señora de la moña, le va a tocar una pierna al señor. Cuando el señor se agacha, ese vea cómo le toca una pierna. Se agacha y le toca una pierna, le jala el pantalón. Cuando se agacha, el señor mire el otro cómo le metió la mano rapidito con la bolsa. Otra vez, regréselo. Mire cómo ahí le metió la mano con la bolsa, véala. Quieto ahí. Le metió la mano con la bolsa a los bolsillos del señor. Le sacó la rapidito una habilidad que tiene muy berraca, una habilidad. Y mire a quién se lo va a pasar. Cuando el señor reacciona de que el otro se agacha a mirar, entonces, mire, el 8 una vez le tocó y mire, pare ahí. Le pasó, el de amarillo le pasó la bolsa robada que está en el círculo amarillo, se la pasó al rata que está en el círculo rojo a la izquierda de sus televisores, a la derecha de él. Los ratas son esos tres que van ahí, los otros que han consumado el robo, todos esos son de una banda de 12 ratas del vecino país. Se hacen los locos, el señor se devuelve y este se hace que no, que él no, que no ha tocado nada, que él no sabe nada. Mira ahora sí el video normal, déjelo correr, cómo es que lo roban con esa habilidad. Mire cómo lo tocan a él de la pierna, se agachó el de azul, se hizo el loco y este se agachó y el otro señor una vez. Él mire, párele bolas, otra vez a manta de pedacito. ¿Cómo el de azul va a entrar? Dice que le ponga el gel, pero es para hacerle la tapa al señor para que el señor no ingrese y se le paran otro atrás para que no se devuelva. Vea, él le tocó, ahora mire el de azul, mire el de azul cómo le hace la tapa para que no ingrese. Después que lo roba, mire que el rata se regresa y el rata no entra. Y los otros dos
se hacen los locos, se paran posicionados para defender a sus compinches. Es una banda grande. A esa banda les vamos a dar, hay que caerle, vamos a caerle duro con Nando y con toda la gente dura del centro de Bucaramanga, que vamos a hacer un buen trabajo con ellos, porque hay que darles una palera a miserables para que aprendan a respetar y hacer quedar bien a la gente que viene aquí es a trabajar y hacer girar buenas cosas. ¿Sí o no, doña Betty Roa? ¿Quién más está aquí? Bueno, aquí muchas personas que están comentando. Yamile Serrano, nuestra ciudad de Bucaramanga desafortunadamente no cuenta con un alcalde. Esmeralda Ortiz, desde Villaluz. Alan Stewart, saludo Motero, José Velázquez, Marce Suárez, Yamile Serrano, volvieron a bloquearme, ¿tú ya sabes quién fue? No, no, esa persona no es. No, es que no hay, no, esa persona no la está bloqueando porque ya quedamos en que no, ya la que ustedes creen no es. Es que a ustedes, como ustedes son fanáticas, fervientes, admiradoras y que ayudan fuerte y están empujando duro al proyecto que ustedes tienen, les están reportando a Facebook para bloquearlas, pero no, no, esa persona no es. Hay que conocer un poquitico de las redes sociales. Ojeda Amorocho, John Freddy, Nati Alba Castro, y que hay que hacer eso. Betty Roa dice que todos están de acuerdo en que hagamos eso. Irving Sarmiento Acuña, Leonor Ortiz, Betty Roa, Sandra Jaimes, Edgar Moreno, Ojeda, John Freddy Amorocho, Aristóbulo Suárez, Andrés Pino Rincón, desde Espuma Santander, Alejandro Porras, desde Quirón, Nelson Telles. José, ¿cómo le hacemos a las ratas? Claro, hay que hacerle, hay que hacerle. Vamos a citar una reunión grande en el centro para apoyarlo, porque es que acabar con esa gente y sacar a esos que están haciendo quedar mal a los buena gente que sí viene a trabajar en este país. Sergio Branchelli, desde Albania, en Albania, Mororico, dice que nos apoyan. Diego Landazábal, excelente programa, aquí viéndolo con mi ahijado Pipe. Franklin Ascanio Quintero, desde Florida Blanca. Andrés Quintero. A ver, Henry Mojica Arismendi, con la bendición de Dios sea para todos nosotros. Amén. Ruth Pedraza, desde La Cumbre. Francisca Narváez. Bueno, vamos, las 9:28 minutos, estamos colgados. Vamos con cuatro notas seguidas. En Bogotá, duro golpe de las fotomultas en Colombia, se va a acabar ese negocio. ¿Cómo se va a acabar? Porque la Corte Constitucional falló a favor de un ciudadano al que le quisieron hacer una fotomulta y demandó, porque no era posible que él no iba manejando el vehículo. Por eso la Corte Constitucional acaba de dejar en firme uno de los fallos con más impacto para el ciudadano. Adelante un poquitico. Con una votación de 8-1, los magistrados, un poquitico atrás, los magistrados negaron las nulidades de las sentencias que puso en jaque el funcionamiento de las fotomultas, que decía que tenía que pasarse al propietario del vehículo y responder tanto el que iba manejando el carro como el dueño. Entonces, ese tema de las fotomultas en Colombia les pusieron las autoridades de tránsito que deberían de identificar al conductor antes de sancionarlo. Si no lo identifican, no lo pueden sancionar. La condición que impuso la Corte Constitucional para seguir multando con máquinas caza infractores ya no se podrá realizar, porque resulta prácticamente insuperable, pues en Colombia ninguna de las 473 cámaras que tiene reconocimiento facial, que son cámaras autorizadas, y se trata de una tecnología que aún está muy lejos del alcance de las autoridades. Sigue ahí diciendo la Corte Constitucional que se calcula que esta decisión impacta el erario en un promedio de 600 mil millones de pesos al año que ya no van a recibir los organismos de tránsito, al menos eso fue lo que recibieron los entes territoriales por fotocomparendos en el año 2019, o sea, cada municipio. En este mismo año fueron multados cerca de 144 mil colombianos al día, 280 mil vehículos, carros y motos, y hay cerca de 500 mil conductores que sobrepasaron el límite de velocidad. También, según la Corte Constitucional, por todo ello la Federación de Municipios y la Alcaldía de Medellín pidieron una nulidad de la sentencia por violación. ¿A qué? De los precedentes judiciales, según los reclamantes, pues existían al menos tres sentencias de este alto tribunal sobre ese tema de las fotomultas, en donde señalaba que en materia sancionatoria de tránsito terrestre es constitucional establecer mecanismos. ¿Qué tipo de mecanismos? Mecanismos de responsabilidad entre el propietario y el conductor de los vehículos sin necesidad de que la norma, la norma señale expresamente la existencia de un trámite contravencional para establecer si el propietario del vehículo participó o no en una infracción, en la comisión de la infracción, de manera culpable. O sea, se cayeron las fotomultas definitivamente en Colombia. Las 9:30 p.m, muy buena noticia, excelente noticia. Otra noticia, en Bucaramanga, cayeron los ratas de la moto Suzuki B125, que eran los que estaban atracando permanentemente en San Alonso, en Cabecera, estaban robando, estaban abriendo carros, mejor dicho, atracaban negocios, atracaban personas. Muchos robos que han cometido esos ratas.
Pero mire cómo fue que cayeron, qué es lo que dice una de las víctimas. Bueno, amigos, acabamos de coger esta moto al frente de la casa del negocio de nosotros, de computadores de mi hermano. El man que está en la moto está acá escondido ahorita. La policía reaccionó bien. La moto va a ser incautada. Estamos con un tema ahorita de que los manes están escondiendo, pero mucha gente los vio. Difundan este video también, porque esta moto de los fleteros están en cabecera, uno está con cuchillo. Este personaje nos metió al carro de propiedad de nosotros, en traje de computadores. Fue capturado y a otra persona que lo agarraron con cuchillo, lo tiene en otro lado, la moto se capturó. Carrera 36 con calle 52. Entonces yo voy a hablar aquí, eso robo ocurrió en la carrera 32 con calle 52, en Bucaramanga, más arribita más abajo de Cremas, perdón. Resulta que estos ratas, el de la moto que está ahí de cuadros, el que está de cuadros, es el parrillero de la moto. Ese que está de cuadros es el que llevaba el cuchillo y que atracaba y se quiso meter a ese negocio a robar. Y resulta que allá adentro de ese local se metió ese rata a esconderse. Ah, eso sí, tan ratas son cobardes además. Se metió a esconderse y es con casco puesto y todo porque lo iban a cascar. Llegó la policía, llegaron bastantes policías para cuidarlo. Y mire, ahí cuando sacan al rata que está aquí a la izquierda de camisa de cuadros. Es ese rata para que ustedes lo reconozcan, ese que estaba atracando, es el parrillero que atracaba siempre en diferentes sectores y le cogieron la moto Suzuki B125 negra. Y aquí vea, no valió nada. Yo quiero que me repita el video cuando termine varias veces porque aquí lo estaban dizque cuidando, pero la comunidad ya lo estaba esperando y alcanzaron a darle un pequeño masaje, un pequeño recordatorio de cómo es que se gana la plata honradamente. Déjele el audio. Sí. Bueno, los policías se vieron a gatas para controlar a la gente que de todas maneras mire cómo le dio lo suyo. Policías, hombre, háganse los locos, sí, ustedes están llevándolos. Pero deje que la comunidad actúe un ratico, por favor, porque ustedes se matan, se resultan golpeados hasta por los mismos ratas y resulta que más se demoran ustedes en agarrarlos, en tramitar, a veces demorarse para llegar a la casa por estar haciendo todo el proceso, el procedimiento de judicialización y resulta que el juez de control de garantía los deja libres, es que porque la cuantía y que porque no lo capturaron en flagrancia y que no sé qué más. Pero vea, ahí está capturadito en flagrancia. 9:33 minutos. En Miraflores, departamento del Guadalquivir, tropas del batallón de selva de fuerzas especiales le cayeron a un laboratorio para el procesamiento de cocaína de las FARC. Cuando tres entre raspachines y gente que trabajaba en el laboratorio machucando, otros procesando, otros echándole el cemento, otros sacando el guarapo, estaban haciendo eso, el ejército les cayó por todos los lados y no pudieron ni escaparse. 13 ratas capturados. Mundo. Buenos días, somos tropa del batallón Infantería de Selva, de Miraflores, Guayare. Están amables, se me acerca acá, jefe. Por favor, todo el mundo acá. Vamos ahí. Buenos días. Mirando la filtración, el guarapo. Buenos días, nos encontramos por hoy día 24 de octubre. Felicitaciones a nuestro glorioso Ejército Nacional, así es. ¡Ah, qué bacanería! Eso da orgullo, da alivio. La 9 de la noche, 35 minutos. Gracias a Aristóbulo Suárez, a Blanca Rocío Salazar, a Luz Vargas, a Sandra Jaimes y a todos los que están compartiendo. Roberto Meléndez, desde Chichimitá, fiel televidente del barrio Mutis. A Chichita, perdón, fiel televidente del barrio Mutis. A Gladys Jaimes, Blanca Rocío Salazar, que dice gracias por informarnos. ¿A quién más? Bueno, a todos los que están compartiendo. Necesitamos que compartan, porque estamos muy graves de compartir. Oiga, ¿qué está pasando con los televidentes? ¿No quieren ganarse los premios que vamos a entregar? ¿Cuáles premios? Vamos a entregar un soporte para televisor
o un tendedero para ropa. ¿Usted qué quiere? Escójalo. De Soportes Bermúdez, de la calle 45-1970, 30 pasos antes de llegar a Home Center, subiendo por la 45, Jonás Soportes Bermúdez, ferretería. El segundo lugar, 4 almuerzos de Deli Pollo, almuerzo con pollo a la bróster o con pollo asado, 652-3170 con sus sopitas, 4 sopitas y la bebida al litro de gaseosa que la llevan a domicilio, litro y medio. Y el segundo lugar, el tercer lugar, perdón, 2 almuerzos típicos del restaurante Mi Viejo Sazón, 685-1588. Samantha, de una vez entrégueme la imagen de los premios. ¿Quiénes fueron los que ganaron premios por compartir, por ser los que más compartieron impacto? Yamile Serrano esta semana ha compartido 495 veces y ocupó el primer lugar. Se gana el soporte o el tendedero de Jonás Soporte Bermúdez. Ganadores del 19-23 de octubre, ¿no? Ahora, Yolanda Herrera, Sarmiento, creo que es la señora de Giló, compartió 441 veces esta semana y ocupó el segundo lugar. Y el tercer lugar, Georgie Quintero, que compartió y ganó el tercer lugar. Entonces, Yamile Serrano va por el soporte para tendederos, Yolanda Herrera para el, ¿cómo se llama?, para el almuerzo con pollo a la bróster o asado de Deli Pollo, y Georgie Quintero para los dos almuerzos del restaurante Mi Viejo Sazón, dos almuerzos típicos con cabro, con lo que quiera, maestro. Aquí tenemos lo mejor para los televidentes de Impacto. Pero hay que compartir, por eso afíliese usted todos los grupos para que siga compartiendo. Las 9 de la noche y 37 minutos. Disculpe el resto, Jorge Aparicio Pérez, dice que es nuevo. Yamile Serrano, Ernesto Antonio Mendoza también está compartiendo y su esposa Janet, Henry Mojica Arismendi. Para mí los almuerzos, don José, pues bueno, comparta, maestro, y gane, porque aquí premios para todo. Yo, ¿qué otras cosas? Nancy Alba Castro, Saúl Calderón. Oiga, Saúl, estaba perdido esta semana, hay que compartir, afíliese a los grupos para que comparta mucho y sea los ganadores de impacto. Las 9 de la noche, 38 minutos. Noticias que son en la ciudad de Girón. En una zona boscosa del barrio Villasandra capturaron a este rata. ¿Recuerdan ustedes este atraco que cometió este miserable? Pues mire, esta preventista estaba hablando con el celular despachando pedidos cuando llegó este rata con una pistola de balines y la atracó, le quitó un celular que valía 800 mil pesos aproximadamente. La comunidad quiso reaccionar y el rata les disparó desde allá, se metió para el sector de la zona, para el monte de Villasandra, porque los ratas se esconden. Pero yo no sé por qué le tuvieron miedo con una pistola de balines. Ahí es que correr, y usted corre a un rata de esos y así le dispare y no le pasa nada, porque los ratas son de mala puntería siempre. Por eso es que les disparan a los policías y no pasa nada. Pues los policías del cuadrante del barrio Rincón de Girón lo persiguieron y capturaron a este rata, a Juan Pablo, un rata que es traficante también y que tiene armas y que anda con otros compinches a los que ya los va a capturar porque han cometido varios atracos. Lo capturaron, como les dije, en el zona boscosa de Villa Sandra. Señor coronel Rodrigo Álvarez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ¿cómo fue la captura de este rata, Juan Pablo? En la lucha frontal para la reducción del delito en flagrancia, fue capturado el sujeto que venía quedando registrado en video mientras cometía hurtos en el municipio de Girón. Su captura se efectuó en el barrio Villa Sandra, en el municipio de Girón, justamente cuando realizaba otro asalto a una mujer que se dedica a ofrecer productos tienda a tienda. Gracias a la denuncia oportuna por la víctima, uniformados que ya le seguían la pista a este sujeto reaccionaron de manera oportuna, logrando la captura y la recuperación de los elementos de la víctima. Este hombre de 20 años ya fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado. Se espera que en las próximas horas se dicte medida de aseguramiento por los agravantes ya conocidos. Carnaval de remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de AKT Motos. Espere la llamada ganadora y responda: yo compro en la isla. Carnaval de remates, yo compro en la isla. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Safety y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichape, la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia, Bucaramanga. ¿Conoces a Lucía?
Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Big Pollo Boulevard, el rico sabor del mejor pollo, te invita a ahorrar con sus combos y promociones. Ven a disfrutar su sabor en el Boulevard Bolívar con Carrera 23 en San Francisco. Calidad, higiene y una buena atención nos caracteriza. Contamos con servicio a domicilio, pedidos al 634-2821 o mándanos un WhatsApp al 300-452-7630 y 317-588-7886. Big Pollo Boulevard, atendido por sus propietarias. ¡Te esperamos! En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de Los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista Gotas que Curan del doctor Alex Alberto García. Le cuento porque hace poco estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan del doctor Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa. Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco de amor. Campesina santandereana, eres mi flor de romero. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con 4 puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra, porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Hoy es día de alegría porque en casa comemos el delicioso pollo en Del Pollo Campo Hermoso. Fresco, jugoso y sabroso. En Del Pollo solamente usamos productos de primera calidad, preparando nuestro pollo con perfección y lograr ese sabor único que usted reconoce. Disfruten Del Pollo, el mejor pollo asado y bróster con el sabor que nos gusta. Del Pollo Campo Hermoso, el mejor asadero y restaurante de la ciudad bonita. No olvide que el Monomono tiene las comidas rápidas más deliciosas. 635-1125 o 311-591-2285 para que las pida a domicilio. Comidas rápidas el Monomono en la avenida Eduardo Santos, o sea, del Sena de la 27, subiendo más o menos una cuadra a mano izquierda. Antes de llegar a la glorieta está comidas rápidas el Monomono. Y Suzuki Mondocross tiene descuentos en compras del 15% en repuestos y 10% de descuento en servicio técnico. Gane casco Suzuki, kit Suzuki, accesorios, kit de lubricante y todos para que compre también las motos, la GSX-R, una moto rápida, buena y muy económica. También otra motocicleta que consigue Mundocross de la carrera 15 con calle 24 o Suzuki Motoriente de la 27 con 52. Es esta Burman, una motocicleta que vale 6.849.000 pesos y es la que está dando palo ahora porque es cómoda, segura, económica y con amplio baúl. La Suzuki GSX-R también, que tiene vale 5.490.000. En Suzuki Mundocross de la carrera 15 con calle 24 y en Suzuki Motoriento de la 27 con 52. Pizzería Goyo en la carrera 19, o sea, bajando por el Boulevard Bolívar. Ahí al frente del semáforo está Pizzería Goyo para que pida la pizza tradicional, la cualquiera de las tradicionales, la hawaiana, la veleña, que es la que tiene bocadillo. Me encanta esa pizza porque tiene bocadillo, cuajada, queso y borde de queso, vegetariana. La de carnes, la de pollo con queso, la de champiñón, la mixta, la ranchera, la mexicana, la de maduritos, la especial, que es la esa pizza que es muy rica, que vale 6.000 pesos, que da de piña, jabón, cámano, carne molida, maíz, bueno, de todo, la choripizza, que vale 6.500, y la pizza marinera, que es la que tiene champiñones, camarones
en salsa de la casa, la pizza Goyo, que vale 7.500, que trae lomo de fino asado picadito, con salsa de la casa, con jamón importado, la trifásica, que trae chuleta de cerdo, salsa de la casa, muy rica esa pizza, la trifásica. Y ahora que la pizza loca también, cómprelas en Donde Goyo, 316-332-2993 o 680-5865. Las 9 de la noche, 46 minutos. En Girón, no, perdón, en Medellín, grabaron a este taxista cuando estaba haciendo tremenda burrada. Y esta burrada fue la que hizo el conductor de esa buseta de transporte escolar allí en el Anillo Vial, un asesino. Y mire cómo terminó el taxista, estrelló a un motociclista. Mírenlo pues, vea, qué chimba, le trabajó un viejo piro de estos, vea. Mírenlo pues, vea. ¡Ah, lindo la que hizo, vea! Ahí tumbó el de la moto, véalo, vea. Mire la cagada que hizo esta gonorrea, mírela, vea. Se saltó el separador de San Juan. Ah, lindo esta gonorrea. Por eso es que vivimos quemados nosotros por sapos, hijo de puta. Bien, bien hecho. Quítale dos madrazos, pero se los mereces. Químico Lucho que dice, encontraron a Don Goyo. Sí, señor, encontraron a Don Goyo. Muertecito en el arroyo, amarrado con más agua, flotaba dentro del agua, que lo mataron por celo, fue lo que me dijeron. Y ahora están preguntando quién fue que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo, que pregunten y averigüen en el rollo. Esa canción de Loco Gustavo Quintero, bacanísima. Saludos, Químico Lucho, y a su esposa, que están en la sintonía, lo mismo que a Luz Vargas, a Julio Castañeda, a Manuel Camargo, a Luz Vargas, también a mi amigo Henry Betancur Nietzsche y su esposa, a Carlos Quintero, Javier Mauricio Quintero Pinzón, Francisca Narváez, Sandra Jaimes, Alison, Alexandra Suárez, Aristóbulo Suárez, Pablo Coronel, el profeta Tres Palacios, ¿a quién? Oscar en Pan de Azúcar, a Henry Mojica Arismendi, ¿a quién más? Bueno, todas las personas que están compartiendo, solamente saludamos a los que comparten, como Aristóbulo Suárez, que comparte mucho. Ah, bueno, ¿quién más está compartiendo fuerte? Sandra Jaimes, por supuesto, Pablo Coronel comparte. Aquí muchos que escriben, pero solamente yo saludo a los que comparten. Aristóbulo Suárez, Isaías Martínez Peña, está compartiendo, claro que sí, Isaías. Ernesto José Jorge Aparicio Pérez, también comparte. Henry Mojica Arismendi, también comparte. Yamile Serrano, comparte y ganó. Ernesto, bueno, ¿quién más? Bueno, todas las personas que están compartiendo. Saúl Calderón, Nati Alba Castro, yo solamente saludo a los que comparten. Anderson Fabián Kelves González, Elenita Herrera. Bueno, son muchas las personas. Laurita Campos, Laurita, muchas gracias. Un placer saludarlos. Mi José, el mejor. Amén, gloria a Dios. 9.49 minutos, noticias, rápido, porque esto se está acabando. En Bucaramanga, a Carramán, el tercero al mando del grupo criminal, del grupo criminal de la banda de Pichi. Recuerde que el pasado fin de semana capturaron a alias Ñeñe, que era el segundo después de Pichi. Ahora capturaron a Carramán y a dos escoltas, le cayó la policía. Coronel, ¿cómo fue que le cayó la policía a estos ratas de la banda de Pichi? No tenemos el audio, el full, pero bueno, yo les cuento. Fueron capturados en el barrio El Sinal, en la zona boscosa, en un barranco. Los policías, para que los ratas no se dieran cuenta, y porque ellos pensaron que por arriba nunca les caerían debido a que el barranco no se los impedía, no se los permitía, se descolgaron por cuerda a los policías y le cayeron cuando estaba en compañía de tres de sus escoltas, entre ellos un menor de edad. Carramán, lo capturaron, y a Ñeñe, de la banda de Pichi. Bueno, ahí está toda la cantidad de droga que le capturaron cuando estaban dosificando todo, cuando ahí era donde tenía montado prácticamente el laboratorio. Vamos con otras noticias. A Jaimito, pero no a Jaimito el cartero, el hombre de Tangamandapio, como decía el Chavo del Ocho, el Chespirito, ¿no? Sino a Jaimito el rata de Piedecuesta, mírelo, aquí está. Lo capturó la policía después de que evadió, ¿qué pasó? Que evadió la prisión domiciliaria, alias Jaimito, pero como les decía, no el cartero, sino Jaimito el rata. Según mi amigo Pepito Pérez, el avispero, que nos envió esta información, lo capturaron. Este Jaimito era tremenda rata, tremendo atracador. Para mantener vicio, pues se dedicaba a robar y atracar porque es un vago que no trabaja, dígame, un vago que no trabaja y que vete vicio, ¿qué es? Pues es un rata. Tenía prisión domiciliaria por hurto agravado y calificado por tráfico de sustancias alucinógenas y estaba en la calle. Ahora sí, vamos con una noticia que es en Cimitarra. Ah, fue que yo me salté con razón de que se demoró.
En Cimitarra, este rata alias Elías de Clan de Golfo lo capturaron. ¿Quién es este rata? Por el juez de control. Iba Nacional contra el Delito, nuestra seccional de investigación criminal Santander, a través del personal que integra la UBIC de Cimitarra, realizó la captura por orden judicial de un sujeto de 19 años por los delitos de concierto para delinquir y agravado con fines de tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y homicidio en el municipio de Cimitarra, Santander. Este ciudadano estaba siendo solicitado por el juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín. Según las investigaciones e información suministrada por la comunidad, sería el responsable de la distribución y venta de estupefacientes, pertenecería al grupo delincuencial denominado Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. Muy bien, señor coronel Carlos Julio Cabrera, comandante del Departamento de Policía Santander, por este rata que capturaron y que era el terror en Cimitarra, que era el terror en Puerto Araujo, también en Puerto Berrío, porque era de la Autodefensa Gaitanista. Bueno, vamos con otras noticias, que es en Medellín. Ah, no miento, me salté, claro que sí. Noticia que es en Aguachica, dos ratas del vecino país, o sea, no llegan sino a delinquir todas esas basuras que nos está llegando de allá, puros ratas. ¿Cómo fue esa captura de esos ratas? El periodista de Aguachica que nos envía todo este material marcado nos comenta cómo que estos dos ratas atracaron a una mujer, le robaron un celular. Los ratas fueron identificados como Luis Fernando Cardona Ortiz de 19 años y Julio César Ramos de 21 años. Fueron identificados en la vía Cúcuta-Pamplona y la vía Cúcuta-Bucaramanga. Están haciendo requisas de los pasajeros, les piden les email y muchos, pero casi todos los que han capturado del vecino país, hombres y mujeres, llevan celulares robados, celulares que figuran con el email robado. Por eso la gente tiene que denunciar cuando le roben el celular, porque mire, estos ratas roban celulares. Vamos con otra noticia, que es en la ciudad de Bucaramanga. Increíble, mire esto, esta imagen, ¿cómo les parece a ustedes? ¿Ustedes qué tienen que decir? Vea cuántos carros hay ahí, hay 8 carros. Bueno, otra vez voy a colocar el video, párelo ahí el video. Atrás hay 3, después de la camioneta que tiene el cepo, hay 1, 2, 3. Y los que vienen dando la vuelta por allá por la plaza de mercado hay como otros 4. Pero mire quién tiene el único carro, mire todos, 5, 6, 7, 8, 9 carros, piratas. Y vea, ¿quién tiene el cepo? Ah, pues la camioneta de un parroquiano que dio papá, yo no lo guardo, pero increíble. ¿Por qué Tránsito no actúa en contra de los piratas y actúa en contra de la gente que no hace piratería, no hace nada ilegal? 9:53 minutos. En Medellín, la policía capturó 9 ratas de la banda El Limonar, que estaban al servicio de la banda criminal La Sierra, que es una de las bandas más bravas de Medellín y que la han prácticamente desarticulado. ¿Cómo fue esta captura? ¡Policía Nacional! ¡Manda Policía Nacional! ¡Cachalo! ¡Cachalo! Y este rata, como les decía, de la banda criminal El Limonar, este es el jefe, ¿no?, el que capturaron. Son 7 allanamientos para capturar a 9 ratas que en el corregimiento de San Antonio del Prado, en el barrio Limonar 1 y La Pradera, además del sector fijo del Filo de Hambre. Los operativos también se extendieron hasta el municipio de Itagüí. Entre los capturados se encuentra este rata de la banda criminal Limonar, que se llama, hacía llamar El Negro Ochepe, 33 años, requerido por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, grabado, extorsión y secuestro extorsivo. Además de las capturas de los coordinadores conocidos como Gordobola, Cuadros, de 29, 30 y 36 años de edad, y los integrantes que son también de esa vaina, de esa banda criminal, Crispeta o Poeta, Achuki, Adesilo o Miso, El Flaco o Yesid, de 18, 27, 28 y 30 años de edad, todos solicitados por el delito de concierto para delinquir agravado. Vamos con noticias, las 9:55, pero primero vamos con una pequeña pausa y vamos a mostrarles cómo una ñera en Piedecuesta con su compinche no usaron tapabocas, y porque una persona le reclamó, entonces, como será como todas las ñeras, lo están buscando para ponerles el comparendo y para no volverlos a dejar a subir al bus de Metrolínea.
carnaval de remates, la isla. Del 30 de octubre al 2 de noviembre llegan los descuentos y remates a la isla. Por compras superiores a 50 mil pesos, reclame una boleta y participe el 2 de noviembre en el sorteo de una espectacular CR4 de AKT Motos. Espere la llamada ganadora y responda: yo compro en la isla. Carnaval, carnaval de remates, yo compro en la isla. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 4811, esquina. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com/reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Santanderiana de Casco lo invita para que decore su casco, para que lo personalice con la foto de su hijo, con la foto o la impresión del superhéroe o como le guste. Santanderiana de Casco se lo hace a full color, impresiones que duran, porque son de alta calidad. Contáctelos a 322-827-3220 en Santanderiana de Cascos. Y Lancet Cámaras y Alarmas, que está en el Bucacentro, en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro, que se ubica sobre el Parque Centenario. Usted sube al tercer piso y allí encuentra Lancet Cámaras y Alarmas, donde doña Adriana, don Aristóbulo, perdón, don Luis Aurelio y todas las personas que allí los atienden con un equipo de asesores lo hacen. Le dirán específicamente qué producto necesita usted, qué cámaras para proteger su empresa, su negocio, y además no solamente las cámaras, sino las alarmas sonoras para que cuando usted escuche que un rata entra, usted lo pille por las cámaras y se dé cuenta. Licorera El Venado de Oro, de mi amigo Fercho Martínez Rodríguez, en la carrera 33-37-45, donde quedaba la discoteca El Venado, ahora funciona la licorera. Usted puede llamar al 350-279-3990 o 312-313-1021 o 310-809-4771 para que le lleven al domicilio los licores nacionales o importados en Licorera El Venado. Y no se le olvide que Suzuki Mundocross, de la carrera 15-2407, y Suzuki Motoriente le tiene todo listo para rodar. Cualquiera de estas espectaculares motocicletas las tiene para rodar. Motos de alto cilindraje, motos de bajo cilindraje y sobre todo la moto de R650, que es una motocicleta espectacular para cualquier tipo de carretera. Motocicletas para que usted trabaje, para que usted pasee y para que usted genere ingresos para su familia. Las 9 de la noche, 58 minutos, mientras usted mira dónde consigue esas motocicletas, nosotros le vamos a pasar una noticia. Esa noticia que es en la ciudad de Piedecuesta. Miren lo que hizo esta ñera y su compinche, a quien, si usted la conoce, sabe dónde vive la ñera, sabe dónde vive el ñero, pues que informe. Pueden escribir por el interno, yo le mando la información a la policía, porque hay que sancionar a todos esos malditos sinvergüenzas que creen contaminar y que no se joden, y que se pueden joder en los demás. Las otras personas sí se cuidan. Claro está que Metrolínea tampoco es que ayude a cuidar a la gente porque permite. No es que suben, sino es que la gente se sube a la brava porque no hay suficientes rutas. Sabía lo que hizo para cuando una persona reclamó que por qué no usaban tapabocas. Debieron haberlo bajado el bus. De chofer de ese bus, como responsable de lo que ocurre ahí, como el que manda ahí, yo hubiera llamado a la policía y hubiera cerrado el bus y no hubiera dejado bajar esos ratas hasta que no llegara una patrulla y lo sacara el comparendo. Y ojalá, ya le pedí al comandante de policía, al señor el general Luis Ernesto García, de que le dé la orden a todos los policías de que hagan intervenciones esporádicas en los buses de Metrolínea, no solamente policías de cualquier especialidad, sino también de tránsito, para que sancione a los conductores que dejen subir pasajeros con más del aforo permitido para evitar contagios. Y no solamente a los que violan con estos tapabocas. Estos ñeros miserables hay que darles de lo suyo también. Bueno, cumpleañero, hola señora bonita, perdone que no le cante el cumpleaños. Aquí está nada más y nada menos que con Vicente Fernández, con la camiseta de Impacto, la señora Noemí Amaya Zárate,
que está cumpliendo un año más de vida. Señora Noemí, usted que se da el gusto de pasear por el mundo, de ir hasta la finca, al rancho de Vicente Fernández, pues la felicito en este día, que el Dios Todopoderoso la siga cuidando, que siga haciendo lo que más le gusta, que el Dios Todopoderoso le siga dando habilidades. Ella es una técnico electrónico, hizo una moto espectacular que dice que me tiene guardada, ya me la mostró por video, cómo suena como una Harley Davidson y la bonita le puso luces, porque ella es técnico electrónico, doña Noemí Amaya Zárate. De parte de este servidor y de todos sus amigos, familiares y especialmente del equipo de Impacto y nuestros televidentes, le deseamos a usted muchos años en completa vitalidad, en completa salud, en completa vida, para que siga disfrutando de todo lo que le gusta a usted hacer, viajando por el mundo y viendo este noticiero. Doña Noemí Amaya Zárate, el Señor le siga llenando de mucha fortaleza siempre para que haga todas las cosas que a usted le gusta disfrutar. Bendiciones. ¿Me falta alguien de cumpleaños? ¿No más? Bueno, yo voy a terminar saludando, tengo un minuto. Voy a saludar a Ari Suárez, a Julio Castañeda, a Sandra Jaimes, Alan Stewart, Carol Bici, a Yana Barrios, a Aristóbulo Suárez que está compartiendo, a José Antonio Villalba Malaverre. Tremendo gozo con Don Gozo, con Don Goyo, sí señor. Muñoz Rodríguez Edgar, desde Altos de Bellavista, Carvenza Martínez también. A su hermano El Venado Abracitos. Oh, Carvenza, claro que a mi amigo Ferchito, lo quiero mucho, ese gran persona. Se la sabe toda, dice Pablo Coronel. Sí, la canción, claro que sí. Esa es la canción que yo bailaba deliciosa con Gustavo Loco Quintero y Los Graduados. Y la otra canción que me gusta es la pelea del Diablo y San Pedro. Te salvo la campana, le dijo el Diablo a Pedro, y muy duro le daba con su guante de hierro. Le pegó un derechazo y del ring lo sacó, pero se paró Pedro y el cacho le quebró. Lo agarrado, la agarró de la cola y le daba contra el suelo. Así esa canción dice así, bacana, bacana esa canción. Perdone la vocecita ahí chillona. Jesús Álvarez Miranda, esa es la sintonía, el hombre de Purísima Córdoba. Noel Osorno también nos está sintonizando. Saúl Calderón, Amy Rueda, Carlos Quintero, Ligia Roa Martínez, Saúl Calderón, Ernesto José Aparicio, Elsa Sepúlveda, Adrianita Cáceres, que saluda a sus hijos Kevin y Emanuel, bendiciones, doña Fidelina Guerrero Tolosa, estaba perdida, Germán Grisales, desde Anserma Caldas, saludos Germán, placer saludarlo y que vea un noticiero. Tenemos noticias de Manizales mañana, toda una banda de ratas que capturaron a Manizales. Francisca Narváez, José, no les ponen el cepo, es muy sencillo, esos piratas les pasan billete a los de tránsito, estoy creyendo que sí. ¿Quién más? Yamile Serrano, Jaime Duarte Ayala, ¿quién más? César Torres, Blanca Rocío Salazar, en el barrio Alfonso López. No, son muchísimas personas, por Dios, que esto no se acaba. Gracias, Freddy Carrillo y Yamile Serrano. Que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo, que les dé mucha paz, mucha sabiduría, que nos cuide, Señor. Úsame, Señor, para siempre hacer lo correcto y hacer lo bueno y poder hacer algo por la gente de esta ciudad y en contra de todos aquellos que son basura de la sociedad y no les sirven porque no hacen el bien. Gracias, Señor, por bendecirnos con salud. A Samantha Gudelo, a Carlos Bedoya, que también, lógicamente, Carlos Bedoya nos asesora, a mi amigo Alejandro Porras en las redes sociales y su esposa Carolina Dueñez, a Edgar Serrano Gómez, el locutor Gran Voz de Santander, y a Daniel Felipe Alvarado con esa gran voz comercial también. Gracias a todos, que Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Dos al pecho, uno arriba, chao. Aquí termina Impacto.